Hola, buenos días. De la señal ahí en medio. Está seco el calor, yo creo. Uy, ahí andamos. Sí, se atoró porque como que a mitad del túnel del subterráneo, yo creo que la señal se para. Ya no me afecta ya porque de aquel lado andan muchos, cuando se ve esa casa verde, andan mucho indigente ahí. Nomás quería ver si topaba o se iba todo derecho. Pero vamos a ver si podemos entrar aquí. Ando aquí en canales. A ver si no hay problema. En los canales estos que, pues como no llueve aquí en Hermosillo, siempre están vacíos. ¿Y dónde se la lleva? Mucho indigente en estos lugares. Lo agarran como su casa. Y pues queman cobre y como. Buenos días a ver, voy a mandar saludos, ya puedo ver. A Geo Rodríguez, saludos. Esmeralda Martínez, saludos. Alejandro González, saludos. Lupita Torres, Esmeralda Martínez. Ah, ya te saludan. Lupita Torres y Brenda Edith Castro. Sí, se trabó. Acuérdense que ya son las últimas transmisiones de este año. Esperamos seguir en el año que viene con más transmisiones, ¿no? Más intensas. Aunque, como les digo, esto es con puro amor al arte nomás. Porque no, el Facebook no me tiene ni para la soda. Es pura. Por el amor a la investigación, a lo paranormal, lo misterioso. Y pues, sí tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos, pero pues todo tiene sus riesgos. Cualquier trabajo. Tenga cuidado, sí. Vamos, si veo, hay gente de. Ya ven que aquí se meten mucho loquito, mucho drogadicto. Entonces, pues si veo gente ahí sentado, pues no me meto. ¿No? Qué bueno que se están conectando. Arabru Gonin desde Perú. Donde ando en los canales. Donde cuando llueve, pues por aquí corre el agua, pero nunca llueve aquí en Hermosillo. Te puedes encontrar hasta un muerto ahí en los canales. Miren desde dónde andamos. Desde allá venimos. Hasta acá.
Y no me van a decir que venga de noche, ¿no? Porque si de día está bien peligroso. Más unas pequeñas tomas nomás, a ver si se puede meter uno. Esos son subterráneos o túneles para el agua, para el desagüe. Que se ve muy sucio. Vamos por esta parte. A ver, nomás si se no se puede hasta allá, pues no me gusta. Ahí si quieren compartirlo como ustedes quieran. Sí, ando solo. A mí la no se ha perdido la señal. Cuando vas a la mitad se pierde la señal. No se ha perdido. Ya no, yo solo. Y chavalos, no hagan esto, no se metan. Así como lo que estoy haciendo. Esto lo hago para que ustedes vean, pues. No, no me sigan el rollo. Dejen que yo me aviente el jale aquí. Me siente bien, bien gachito ahí. Y ya salió. Les dije que ya me iban a decir, ¿por qué no lo hacen en la noche? El clásico que nunca hace nada y exige. ¿Por qué no te metes tú a ver? Yo no me voy a andar arriesgando la vida a las 3 de la mañana para que me pique un loco ahí. Pero tú, como tuviste la idea, pues me puedes mandar una grabación y la comparto en mi página. Exacto. Si ahorita ven cómo se ve. Una noche carne está llena de locos. Vamos a ver si hasta dónde da. Los movimientos.
pues que tanto caminaría. Andaba todo esto por aquí. Termina ese túnel. Todo andaba ahorita por abajo. No, si está peligroso, no crean que nomás es meterse y se puede encontrar a alguien con un filo ahí, con una navaja. Y no solo uno, sino varios. Y no te van a dar el abrazo de Navidad. Pues quién sabe hasta dónde va esto. Había un gato muerto ahí. Miren, como ya se está terminando el año, voy a tratar de hacer otro en vivo. Este fue ahorita así rápido, ¿no? De los túneles desagües de aquí. Hay varios, pero como les digo, no nomás es meterse a las pelucas. Ahorita me animé y dije, vamos, pues vamos. Pero ya vieron cómo se siente. Además de que pues también la señal se borra. La señal se borra. Pero sí. Sí es peligroso, ¿eh? No nomás meterse y... Y todos contentos. Voy a meterme del otro lado. Ahorita me metí ahí. Vamos a ver de este lado si no hay un loco ahí. Si se pierde la señal, pues lo voy a cortar. Tener cuidado de no pisar agujas o cosas así. Siempre hay que fijarse y traer unas buenas suelas de zapatos. Se corta la señal. Esto aquí está muy cerrado y no puedo caber. No, y es que si puedo dar una. Puedo dar a una. Un patio. Puedo dar algún solar de propiedad ajena y olvídense, me meto en broncas. Ya no faltaba mucho ahí para llegar, pero no está tan grande el túnel ese.
Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video de estos túneles. Pues como les digo, siempre es riesgoso, no nomás meterse. Ahorita pues fui animado. Y también si presientes que no pasa nada, pues me animé, pues, pero no nomás es meterse. O sea, mejor ni se metan. Si ven el video, para que más o menos se den idea qué es lo que hay adentro. Saben que pues mucha gente se mete ahí en su negocio. Y pues te puedes hallar hasta un muerto te puedes hallar ahí. O sea, no se metan. Mejor vean este video y esto es lo que lo que hay. No me quise meter hasta allá porque, como les digo, se veía muy chica la salida y me pude haber metido en alguna propiedad privada, ajena. Entonces, hoy estoy rompiendo las leyes ahí, ¿no? Y no se trata de eso. Pues ya mero terminamos el año, nos falta poquito. Espero que la pasen muy bien. Vamos a darle duro en las investigaciones, en las exploraciones, en todo lo que se pueda. Gracias por haberse conectado. Saludos Betty Soria y Alejandro González. Ari Bru me dijo salte si ya me salí. Y ya saben que pues si quieren meter a las investigaciones, tengan mucho cuidado. Y encomiéndese a Dios, porque pueden pasar muchas cosas. A lo mejor más tarde voy a hacer un en vivo en el Panteón Municipal, ¿no? Creo que hay una tumba abierta, creo, donde se ve un ataúd, a ver si está todavía abierto, para mostrarles imágenes. Ok, entonces me buscan ahí. Ah, manden solicitud al grupo cerrado. Igual busquen la historia de Terror Hermosillo y tenemos grupo de WhatsApp solo para mayores y el link lo mandamos por inbox nada más, porque la otra vez se nos metieron varios hackers y hicieron un desmadre. Por eso ya no ponemos el link, porque por lo mismo que entra raza que no tienen más que hacer puro daño. Ok. Entonces, a mí me pueden buscar como Ricardo Domínguez. Yo estoy en el Casino del Diablo, así me tomé una foto en el Casino del Diablo. Esa es la portada que tengo yo. Bueno, pues esto fueron una pequeña muestra de los subterráneos aquí cuando corre el agua, cuando llueve. No crean que se llena aquí ni que llueve muy poquito aquí en Hermosillo. Es desértico aquí, entonces nos ponemos estamos a como 48 grados bajo la sombra. Entonces ya se han de imaginar, es una locura. Es una locura el calorón. Entonces casi no llueve, pues esto nunca se ha inundado esto. Ya no llueve como antes, entonces de todas maneras corre agua por aquí cuando un levecito, así muy el nivel muy bajito. Pero pues ahí les muestro un poco de los subterráneos. Ahí es donde se me perdió la señal. Si me meto, no se va a perder, no tiene caso. Bueno, pues les agradezco por haberse. Leónidas Heger, saludos. Betty Soraya, ya te saludé. Gracias por haberse conectado y póngase al pendiente porque vamos a seguir con las investigaciones y con otras cositas, otras sorpresitas. Vamos a ir haciendo las cosas más fuertecitas, que no los aburra. Gracias y nos vemos en el grupo cerrado también.